No procede el juicio político contra el ex secretario de Hacienda de México, Gustavo Petriccioli, informa la Cámara de Diputados. El Partido Revolucionario Institucional debe contar con un alto grado de autonomía, de fuerza política y de capacidad de decisión para recuperar el respeto del pueblo, afirma Arturo Romo, secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de México. Esto es ECO. Calderón. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Buenas tardes en Europa, a la gente que nos ve por este canal en la República Mexicana, por Galavisión en los Estados Unidos, el Caribe. Buenas tardes en Europa y por supuesto un saludo también para los que nos escuchan por la radio, por la XX aquí en la Ciudad de México. Esta es una información que acaba de llegar hace justamente unos minutos a la redacción de ECO. Y dice que Venezuela suspendió los pagos de su deuda externa por tiempo indefinido, tras 4 días de disturbios en los que murieron 300 personas y otras 2.000 resultaron heridas. En conferencia de prensa, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez aseguró que la duración de la suspensión de pagos de intereses y del capital de la deuda la definirá el desempeño de la economía nacional. Consideró que los próximos meses serán difíciles, pero manifestó su confianza en que después de ese lapso podría presentarse un crecimiento económico. Así que respecto a los disturbios en su país y que se iniciaron el lunes pasado, el señor Andrés Pérez reconoció que se han registrado 300 muertos por bala y que los heridos podrían sumar entre 1 y 2 millares. Mónica Estrada. El presidente Carlos Andrés Pérez reconoció hoy que la violencia registrada en varias ciudades de Venezuela dejó un saldo de 300 muertos. Agregó que el número de heridos podría fluctuar entre 1.000 y 2.000 personas. Continuamos con la información. El Fondo Monetario Internacional externó su opinión acerca del conflicto que se vivió en Venezuela. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Michael Kandevsius, dice que los disturbios ocurridos en Venezuela no han sido provocados desde el exterior, puesto que las medidas económicas impuestas en ese país las adoptó el gobierno de Venezuela, no entidades extranjeras. En una entrevista con la cadena Televisa, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez indicó que los países y las entidades acreedoras tenían cierta responsabilidad por la crisis que atraviesa Venezuela. El economista Pedro Palma declaró que la rígida posición del gobierno de Estados Unidos ha sido el factor principal del enfrentamiento entre prestamistas y deudores. Hay estado de sitio en Venezuela debido a los fuertes disturbios provocados por el alza en los precios ordenada por el gobierno. Los motines han dejado un saldo de aproximadamente 200 muertos y más de 100 heridos. Una tensa calma prevalece en Venezuela después de la violencia de esta semana. Tanquetas militares patrullan las calles del populoso barrio 23 de enero en Caracas. El gobernador de Caracas, Virgilio Ávila, afirmó que la normalidad es absoluta en todo el país. Informó que entre los detenidos se encuentran varios extranjeros. Agregó que hay 2 muertos de origen colombiano. Los bancos y comercios de la capital hoy reanudaron sus actividades. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, envió un mensaje a su homólogo venezolano, Carlos Andrés Pérez. El mandatario nicaragüense considera que es hora de que Latinoamérica se una para concertar una política común frente a la deuda externa. El señor Ortega señaló que los disturbios producidos en Venezuela son el resultado de las políticas rígidas y las injustas relaciones económicas impuestas por los acreedores. El líder de la oposición de Paraguay, Domingo Laino, pidió al gobierno de Andrés Rodríguez una prórroga para los comicios del 1 de mayo próximo. El líder de la oposición paraguaya, Domingo Laino, fue recibido esta mañana por el presidente provisional, general Andrés Rodríguez. En la oportunidad, Laino planteó a Rodríguez una serie de exigencias de su partido, el Liberal Radical Auténtico, para concurrir a elecciones. Pidió una prórroga de 4 meses para los comicios del 1 de mayo próximo, una depuración de padrones electorales y el establecimiento de la representación proporcional en las cámaras del Congreso.
Laíno, que se presume será el gran rival de Rodríguez en las elecciones, señaló que el presidente prometió estudiar los pedidos. Bueno, pues resulta que la esposa del presidente de Francia, Daniel Mitterrand, llegó a Ecuador, en Quito, donde estará 3 días. La agenda de la señora Mitterrand contempla visitas al Centro Histórico de Quito, a instituciones que acogen a niños y ancianos y además a las Islas Galápagos. La primera dama de Francia también tiene previsto viajar a Nicaragua. En la Ciudad de México se inició un diálogo directo entre representantes de la guerrilla M-19 y el gobierno de Colombia. Se dijo que el gobierno colombiano convocó a todas las organizaciones insurgentes a sostener pláticas a fin de buscar la paz. El representante del gobierno colombiano destacó que el grupo guerrillero M-19 ha generado mayor credibilidad para iniciar un proceso de diálogo de paz. No procede el juicio contra el exsecretario de Hacienda, Gustavo Petriccioli. Esto establece un dictamen de las comisiones de justicia y de gobernación y puntos constitucionales en la Cámara de Diputados. El dictamen fue aprobado hoy por 43 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. De esta forma, el señor Petriccioli queda exonerado de toda responsabilidad en el crack bursátil de 1987. El dictamen señala que las pruebas presentadas por el Partido Mexicano Socialista son improcedentes. La oposición advirtió que debido a que la subcomisión que elaboró el anteproyecto actuó como encubridora del señor Petriccioli. Ahora se buscará hacer un juicio político contra los diputados priistas de dichas comisiones. Se inició en la ciudad de Querétaro, en México, el Consejo Nacional Extraordinario del Partido Revolucionario Institucional. Para evitar la fragmentación del PRI y consolidar una dirigencia nacional partidista única, mantener unidad de dirección y de criterios de acción política, es necesaria autonomía del PRI en relación al Ejecutivo, demandó la CTM al iniciar en la ciudad de Querétaro el Consejo Nacional Extraordinario del PRI. Al arrancar los trabajos en el Teatro de la República, ante el dirigente nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio, Arturo Romo, a nombre del sector obrero, señaló: la unidad de dirección del sistema político indica la necesidad y hasta la conveniencia de mantener al jefe del Estado como máximo dirigente virtual del partido. Pero el presidente de este, por razón de su identificación con la política del presidente de la República, necesita y debe contar con un alto grado de autonomía, de fuerza política y de capacidad de decisión en los asuntos internos del partido para recuperar el respeto absoluto de los militantes y del pueblo a la personalidad del dirigente partidista. Arturo Romo hizo severas críticas al PRI. Dijo que su partido debe ser un instituto político más del pueblo trabajador y menos de la administración pública. Señaló Romo que el PRI ha gastado algunas de sus formas de hacer política. Ha ido a la zaga y no a la vanguardia del gobierno de México. Anotó Arturo Romo que en ocasiones el PRI ha abierto las puertas a militantes de todo tipo, inclusive a conservadores, que ha llevado a importantes cargos de elección popular, cuya desastrosa y errática ejecución han traído desprestigio. El líder de los trabajadores telefonistas afirma que hay corrupción entre altos funcionarios de teléfonos de México. Esta es la información. El líder del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, denunció que detrás del mal servicio de teléfonos de México se esconden grandes intereses que involucran desde funcionarios de la empresa hasta empleados que cobran a los usuarios por reparar descompostura. Como ellos son los más interesados en que se reprivatice la empresa, nos están metiendo el pie para que no se mejore el servicio. Reconoció que hay corrupción entre algunos empleados. Y a veces el trabajador no necesita que le induzca a nadie, va y pase mil triquiñuelas para poder cobrar. Luego se para con una camioneta como si fuera puesto al mercado, ¿no? Hernández Juárez informó también que en las próximas 2 semanas se decidirá la suerte de teléfonos de México. Obviamente el gobierno está considerando desde la venta, la reprivatización o dar concesión a otras empresas. Hay una gama muy amplia de... Dijo que hay varias empresas privadas interesadas en comprar teléfonos de México. En todo caso, dijo, el principal problema en la falla de los teléfonos es la falta de inversiones para mantenimiento. Señaló también que Teléfonos de México tiene prevista una inversión de 14 mil millones de dólares en los próximos 5 años, pero el dinero no se sabe aún de dónde saldrá.
Por otro lado, dirigentes del sindicato de mecánicos de Eastern Airlines en Estados Unidos anuncian que se irán a la huelga esta noche. Sin embargo, los mediadores federales aún tienen esperanzas de que una nueva oferta laboral pueda evitar el paro. Los mecánicos llevan a cabo protestas en los aeropuertos más importantes de la Unión Americana. El presidente George Bush decidirá hoy si nombra una cámara especial para resolver el conflicto. John Tower, secretario designado de Defensa de Estados Unidos, es un gran conocedor de los resortes mecánicos y políticos que mueven al Pentágono. Esto aseguran algunas personas en Washington. Sin embargo, su presunta afición a la bebida y a las mujeres lo colocan en serio riesgo de ser rechazado por el Senado norteamericano. Todo indica que los legisladores votarán en contra de su designación. La votación fue aplazada para la semana próxima por el líder de la mayoría demócrata de la Cámara Alta, George Mitchell. Los demócratas buscan dar tiempo a la Casa Blanca para convencer a legisladores indecisos y presentar pruebas a favor de Tower ante la opinión pública. El caso de espionaje descubierto en Alemania Federal constituye un importante golpe contra el Servicio Soviético de Inteligencia, conocido como la KGB. El ministro del Interior alemán, Friedrich Zimmermann, dijo que las operaciones de los espías de computadoras constituían una nueva dimensión de las agencias de espionaje del bloque soviético. En Hannover, Alemania Federal, la policía detuvo a 4 jóvenes expertos en informática implicados en una red de espionaje. Están acusados de suministrar información secreta a la KGB soviética. Los jóvenes violaban las claves de acceso.